Muy buenas amigos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, pues el día de hoy vamos a continuar donde nos quedamos. Y vamos a ver qué misiones tenemos. Dice que comerciante, un amigo en apuros, tengo que seleccionar a Zully. Así que, a ver, Zully. Ajá. Dice, cambiar a Zully iniciará su misión comerciante, un amigo en apuros. Ok. Vamos a seleccionar a Zully. Ok, habla. Ay, baja. Ok, habla con Connie sobre sus inquietudes. Mira qué tiene Logan. Mira qué tiene Logan. Abejas furiosas para ofrecerle. ¿En dónde está eso? Ahí. Bien. Tenemos cómo vamos de equipamiento. Tenemos 8. Vamos a cambiar de armitas. Equipar. Llévate unas cuantas balas. Bueno. Vamos por allá. Abre el menú. Giros inesperados. ¿Cuál? Y se selecciona el elemento de la lista para ver el próximo giro inesperado. Zombies de muro explosivo. Los efectos aún no se han... No. Dice zombies de muro explosivo. Estos zombies de ojos morados adquirieron un brazo explosivo inusual. Ya sea por una mutación o por una acumulación de gases en condescovisión. Los efectos aún no están activos. Los efectos se revelarán una vez que la entrada se mueva activo. Día 4. Emisora desconocida. Me acaban de pasar algo muy asqueroso. Hundí mi coche en un zombie con ojos morados y explotó. Estaba cubierto de tripas y esa porquería arde. Los giros inesperados son eventos que ocurren aleatoriamente y que contienen efectos que cambian el mundo. Estos eventos se registrarán en tu menú de giros inesperados. Cuando un giro inesperado se active, sus efectos serán visibles y tendrás que adaptar tu estilo de juego para combatir estos misteriosos eventos. Ya sea que los abordes de frente o intentes evitarlos, los giros inesperados cronometrados terminarán eventualmente, pero pueden aparecer en otro cualquier momento. Ah, ok, ahorita entonces los zombies explotan. What? Uy, pero es cómo se mueve el, cómo se mueven los autos, ¿eh? Se mueven bastante. Hola. Gracias por venir. Sé que pedimos mucho por estos artículos, pero son tiempos difíciles. No hay problemas. Quizás una vez que las cosas se acomoden un poco, podamos acordar un descuento. Ok. ¿Qué será? ¿Te interesa algo que te ofrezco? Comenzar con el enclave.
Tiene balitas. Okay. Ok, opcional. Habla con Connie sobre sus inquietudes. Dile a Logan que no te interesa. Intercambio recursos con los abejas furiosas. Habla con Connie. Este es Logan. Vamos a hablar con Connie. Ella es... ¿Quién es? ¿Esta es? Aquí. No. Monta. Viva. Teresa. Logan. Well, time for me to move on. If you ever end up over in Trumbull, feel free to stop by. Pues ya, ¿no? A ver, ¿qué dice Teresa? How have you been? You're looking to trade? Might as well. Setenta y 78. Mira, vamos a llevarlo. Menos 78 de influencia. You been well? Later. No entiendo si no hay ninguna que se llame Connie. Estar arriba. Habla con Logan. Okay. Intercambia recursos con las abejas furiosas. Con las abejas furiosas. A ver. Mira, aquí hay otro. Buah. A ver. Tengo que irme a la carretera principal. A esta. Y de aquí todo derecho. Until we improve our storage, we have to expect things to get broken like this. Una de los personajes la tengo en el aquí.
A ver. Perdón, perdón. I hope no one gets hurt, because we're running low on medicine. Conozco a esa gente, sus precios serán demasiado elevados. ¿Por qué arriesgarnos relacionando con desconocidos? Entra al inventario de sobrevivientes. El comercio es esencial para volver a tener la vida que antes. Ok. Pues tenemos que regresar, ¿no? Pues vamos de regreso. Yo no me fijé. No me fijé que se llamaba Connie la. Como no la uso, ya tengo que empezar a utilizar a las chicas para ir subiéndoles de nivel. Para que no se queden tan rezagadas. A ver. Hey. I got some stuff to trade. How about it? Might as well. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tengo que venderle cosas o qué? A ver, una taza de café. Ah, no, yo estoy. ¿Cómo intercambias cosas con ellos? You been well? I'm hoping to make a trade. Interested? Of course. Ahí está. Intercambia recursos. Hello. I'm hoping to make a trade. Interested? All right. Hey there. I got some stuff to trade. How about it? All right. How's it going? Yo, want to trade? Sure. Intercambia recursos, no entiendo. O sea, ya literal, ¿qué más tengo que hacer? No entiendo. Hello. I got some stuff to trade. How about it? Of course. I got some stuff to trade. How about it? Todas tienen lo mismo, ¿verdad? I got some stuff to trade. How about it? All right.
¿Será con esto? A ver. Ah, sí. Hey, we've made good partners. I think they'll give us better prices in the future. And trade is the key to our survival. Tenía que agarrar los recursos. Vamos a regresarnos. Ok, ya este auto ya está por romperse, ¿eh? ¿Cuántos bichos hay ahí, eh? Dejamos este auto y... lo reparamos. O sea, literal, compré caro y vendí barato. Por no saber qué era esto lo que con lo que tenía que comercializar. O sea, vendí la escopeta y todo lo demás. Bien. A ver. Vamos a repararlo. Perdón. Ahí está. Gente, recompensas. Ese está relativamente cerca. ¿Quién se animará a ir? Vamos a ver si podemos llevar a Yerbo. Parece que estaba lesionada, ¿no? A ver qué tiene Yerbo. Hacia acá. Perdón. Perdón, chicos, pero es que tengo mucha gripa. Bueno, ya estoy saliendo, pero aún así sigo malo. Todo derecho.
air so thick and wet. I almost feel like I'm underwater. No, let us talk, shall we? Hey there. El agente de recompensas. El agente de recompensas ofrece equipos raros a cambio de ciertas tareas. Después de aceptar una tarea, podrás seguir tu progreso en pantalla. Cumple la tarea para desbloquear un artículo gratuito y tener la opción de comprar más. Genial. Shall we do some business? Might we chat for a bit? Dice, hablemos sobre las tareas. ¿Qué son las tareas? ¿Explicas tareas? Like, ah, bueno, esto ya lo tenemos. Hello. Ay, perdón. Ok, dice, elimina dos fenómenos mientras estás agachado. Vamos, esto es poco más que mero entrenamiento para un cazador como... Ok. Paquete, sombrero Bonnie, camuflaje invierno, atuendos. Ah, mira. Dice, una horda de zombies no es más que una excelente oportunidad para eliminar de manera eficiente a un gran número de no muertos. Y me dan esto. Una Samurai SMG. Acepta accesorios para la boca. Mata 15 zombies con rifles. ¿Podremos hacer esta? Una horda de zombies no es más que una excelente oportunidad para eliminar. Ah, no, elimina 5 hordas, eh. Oye, eso está interesante esto. Esto. Está interesante eso, pero a ver si yo. Hello, my friend. Perhaps you might help with some of these bounties. Elimina los fenómenos mientras estás agachados. Every moment is a fresh beginning. Tareas activas. Ah, mira, podemos tener varias tareas activas. Mira. Los fenómenos son los que... Perdón. Mira, ese sería un fenómeno, ¿no? No. Los fenómenos son tienen que ser los zombies que se les ve. Que se les ve con los ojos azules. Bueno, pues llegamos. Bueno, a ver, ¿qué tenemos cerca aquí? Aquí tenemos cerca un aviador. Vamos a ver si lo podemos eliminar y vamos a tratar de lootear esa parte de ahí. Bien.
Mira, me marcó uno. Me marcó un fenómeno. Casofa me viene bien. There you are. Until we build more storage, we can expect more supplies to get ruined like this. Necesitamos construir más almacenes, pero es que no hay espacio. No hay espacio. Okay, esta es una peinada. Better take down that bloater before I'm sucking fumes. Que entre un poco de luz. Hello there. You mind swinging by to meet up and chat? ¿Qué es eso? Señuelo. Wish I had space for that. I don't see any more zombies around. Se escuchan un buen de zombies, ¿eh? ¿Y eso? Okay, this place is empty. Nada. Bueno, vámonos. Y esos van corriendo el maratón. Por ahí tenemos uno de esos gordos que tiran. Tiran veneno. Hey, we've been robbed. Stop that thief. You kidding me? Uy. Ah, me tuvo que envenenar. No me dio tiempo de correr, ojo. Mira, este también está disponible.
Ese auto. I'm all ready, pull up. Estoy dejando cositas. De lo bueno que cuando quedan cositas queda marcado que no he terminado de lootear. Oh, sí, sí queda, eh. Mira, aquí hay una de 8. Queda uno de 8. Bueno, aquí quedan cositas. Aquí quedan cositas. Voy a llevar más. I've got to slow down. Still at it, huh? I wouldn't mind some friendly help about now. Bien. Muy bien. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí el día de hoy. La verdad que un día tranquilo. Ando un poquito malo de la garganta, pero esperemos estar mejores. Mira, ya terminó lo de los zombies mugres. Así que nada, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme un bonito like. Suscríbanse si no están suscritos para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente. Y si ya están suscritos, por favor, activen la campanita para que YouTube les notifique cada que suba un video. Y pues nada, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.